Justamente lo que siente la persona que ha sido traicionada, ¿no? Si no es lo que siente también el traicionado, el que traiciona, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir con mi nueva pareja? ¿Voy a dejar a esta? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué pierdo? ¿Qué gano? Ahora, pero Ali, que nos escribe al Facebook, comenta y dice, lo que no se sabe no duele. O en otras palabras, eso de Pero que eso es un autoengaño también. corazón que no ve, Claro, no, corazón que no ojo, ve. ojo que no ve, ojo que no ojo que ve. no ve, corazón que no Ah, siente. eso. Ahora, el problema Pero de la si vives así, todo el infidelidad, mundo te miente. muchas veces la gente piensa que la infidelidad es causada por una mala relación. Y no es cierto. El problema principal de una infidelidad es la traición. Porque se supone que hay un compromiso con la pareja Claro. que tú hiciste, ¿no? Si es que lo hiciste. Porque en nuestra cultura es censurable. Pero en otras culturas tú puedes tener, ser infiel y no hay ningún problema. Puedes tener muchas O parejas, más los que ser infiel es musulmanes. tener, digamos, como hacen estos árabes, pues tienen seis, siete Sí. esposas y tienen su pozo de petróleo para Para pagar las cuentas mantenerla. siempre. Entonces yo siempre, pucha, me equivoqué de país, yo debería nacer, no, mentira. Lo que quería decir es, el tema de la infidelidad, entonces, está cubierto también por muchos prejuicios, Sí. ¿no es cierto?, alrededor de eso. Claro. Y lo delicado está en, por ejemplo, si yo tengo mi pareja, ¿no? O ella tiene su novio, su novia, qué sé yo. ¿Qué es lo que generalmente pasa? ¿A quién le reclamas? O sea, digamos, ¿a quién es la primera? Porque a veces yo he escuchado, voy, lo voy a matar a ese pata, Claro. lo voy a matar a esa chica. Esa es la Pero respuesta conductual. es lo que Ajá. generalmente pasa, pero yo no Claro. tengo por qué responderle o buscar al tipo o a la tipa. O Pero es sea, que finalmente mi compromiso es con mi pareja, no hay ¿no? regla, Claro. depende de cada persona, Bueno, eso es pero una típica, ¿no? Sobre todo en sí. el caso de las mujeres tienden a culpar a esa desgraciada que se metió, Claro. me lo quitó, O sea, y puede cuando haber en una primera realidad, reacción que a veces, pero en realidad bueno, yo he ahí tenido casos después se fue, así. ¿no? Yo he tenido pacientes que los perseguían en el carro, que ha perseguido a la mujer infiel, a la mujer que lo traicionó con el marido, en la camioneta lo cerró, la bajó y le pegó. Claro. Y era chiquitita y la otra era enorme. Y le dio una paliza horrible, ¿no? Claro. Claro, eso es lo Y que hasta la generalmente policía vino, pasa. ¿no? Claro. Pero, a ver. No, es una de las posibilidades de que pase, ¿no? Porque la otra es vengarte con tu pareja, realmente. O sea, tirar los Devolverle la, platos, ser voltearle agresivo. el pastel. Que Claro, se vuelva a la guerra de los Pero es roses. curioso Exacto. cuando escucho en parejas que dicen, no, yo nunca me he fijado en nadie. ¿Cómo se te ocurre que me va a gustar? Pero es como, Eso es mentira. ¿qué somos plantas? Y más, Claro. hasta las plantas creo que sienten atracción por otras. Entonces, Claro. no puedes negar una atracción pues por alguien. Pero eso Lo que no tú es sí no. infidelidad. ¿Ah? Eso no es infidelidad. Exacto. Yo puedo decir, esta chica me parece lindísima, me gusta, y por Claro. supuesto, si yo no estuviera contigo, hace rato estaría buscándola a ella. Pero No estoy de acuerdo, mi decirte. compromiso es contigo, ¿no es Sí. cierto? Claro, es que por Sí, no, eso. yo sí tienes razón, no Sí. estoy muy de acuerdo, porque en realidad pienso que todo se alimenta en el pensamiento, ¿no? Claro. Entonces, claro, tú puedes sentir, o sea, mejor dicho, de todas, digamos, del 100% de mujeres que cruzan por la vida de un hombre, ¿no? Claro, la que te va a atraer es aquella en la cual has observado ciertas cualidades, pero más allá de eso, si lo alimentas con el pensamiento, ¿no? Y ya le, digamos, eso de que te imaginas, o sea, ya le das, digamos, bola al Sí. pensamiento, es ahí donde finalmente surge esa atracción de decir, sí, ¿no? ¿No? Puede ser. Claro, Bueno, es un sí. riesgo, pero es una fantasía y las fantasías son recreaciones mentales que no son buenas ni malas. Pero lo que me refiero es que Y está no, sujeto a la voluntad. claro, pero nunca las fantasías no se van a realizar necesariamente. Ahora lo que Pero está es feo. eso alimenta muchísimo la conducta y tu propia vida, ¿no? O Pero sea, la vida sexual fantasear. sin fantasías no funciona. O sea, tienes que ser creativo y tener fantasías para Exacto. que sea menos rutinaria. O sea, digo, también tienes que alimentar la fantasía con tu propia pareja, ¿no? O sea, a la hora de Claro. salir, o sea, buscar A eso, los por encuentros que supuesto, qué sean más creativos. maravilla, Espérame en la claro. esquina y Claro, somos desconocidos, no sé, juegas ya. un poco Usar también disfraces, para. jugar roles, representarlos, todo. Claro, Y eso es muy eso es divertido. básico, eso ¿Por es básico. qué nos cuesta tanto a los hombres y a las mujeres como miembros de esta comarca, ¿Sociedad? como dice un gran amigo mío, La comarca del la anillo. comarca de esta comarca La tierra virreinal, ¿por qué baja. nos cuesta decir sí, soy infiel o he sido infiel? Mira, no lo dice la gente. Los estudios dicen, por ejemplo, que en debates la mayoría dice censura y dice que la infidelidad no está bien. Y hay que decírselo a la pareja cuando ha sido infiel. Pero esa misma gente, cuando se hizo el estudio y en un cuestionario anónimo, y el 75% habían sido infieles y no se lo habían dicho a la pareja. Exacto, o sea, es más fácil decir soy infiel en un papel y en un y en un censo Anónimo.
que decirlo abiertamente. Claro. O sea, es tan complicado. O sea, uno no se puede equivocar. Es que uno no puede cometer un error. Pero es que las consecuencias de una infidelidad puede ser la ruptura. Y es generalmente una de las principales causas de divorcio, la infidelidad. Pero es que es como jugar a una doble moral, ¿no? O sea, es que y eso es lo que a mí me parece que jugamos todo el tiempo. ¿Quién es, o sea, o generalmente los hombres son más infieles que no, los hombres son más tarados que a veces nos dejamos encontrar cosas. Exacto. Pero, como acaba de aclararlo muy bien el doctor, también la dejamos servidas para que lo veas tú y te des cuenta que ya hace rato esto se ha debido terminar. Claro. ¿No es cierto? No se atreve a decírselo. Pero también cuesta en ciertas situaciones. Pero a mí me llamaba la atención esto de, porque lo apunté por acá, el luto, por ejemplo, como dicen ahí, ¿no? Carlos nos pregunta, ¿y el amor propio o qué ocurre también cuando hay una separación después de una infidelidad? ¿Qué ocurre con los hijos? ¿No? Hay muchas situaciones. El sufrimiento va para los hijos, ¿no? El problema de una separación por infidelidad, las consecuencias las sufren más grandemente los hijos. Pero creo que eso tiene que ver con el luto, que uno debe vivir. Muchas veces se confunde también las consecuencias que tiene el comportamiento de una infidelidad. La víctima, digamos, tiene una serie de sentimientos como un estrés postraumático, ¿no? O sea, se siente que ha sido engañada por la persona que más quería y en la cual podía confiar más porque era su pareja. Se siente humillada. La personalidad, sea hombre o mujer, en su masculinidad cuando es el hombre, disminuido en su autoestima, en todo esto. Entonces, pero todas esas reacciones no son patológicas, son normales, completamente normales. Tiene que pasar un periodo de luto. Primero hay una negación, después viene una aceptación de lo que ha pasado. Después viene rabia, después viene la ira, a veces agresividad. Y después, bueno, ya, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿sigues con él, lo perdonas o no lo perdonas? Si lo perdonas, muchas veces tienes que hacer un proceso largo y terapéutico. Nueva, ¿no? ¿Cómo? Y además borrón y cuenta nueva, porque si lo perdonas, ¿no? Claro, pero digamos, sobre todo de la persona que perdona, en este caso, mujer o hombre, no estar volviendo cada cierto tiempo a la situación, enrostrando, sacando el cara. Claro, y ahí viene la inseguridad también. Uh-huh. O sea, claro, nos pregunta en el Facebook Joel nos pregunta, con mi pareja nos perdonamos mutuamente una infidelidad, pero nos lo echamos en cara. Eso es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Eso no está bien. El proceso. Cuando tú tienes problemas de pareja, por ejemplo, no es bueno traer el pasado al presente. O sea, tienes que discutir los problemas que se presentan en el momento. Si estás volviendo al pasado, no has resuelto esa etapa. Entonces, esas personas tienen que buscar ayuda terapéutica. Claro. Porque es la única forma. Y yo estaba, ahí me mandan un mensaje. Dicen, cuenta esto. Entonces acá me están llegando los mensajes. Pregunta nomás por el Facebook también, ¿eh? Me dice, por ejemplo, yo recuerdo, voy a poner en mi caso, porque dicen, ay, siempre es un amigo. No, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo tenía, 20 y algo de años y salí con una chica. Fuimos a tomar un trago, nos conocimos, bla, bla, bla. Todo muy bonito. Al día siguiente, Oscar, ¿sabes qué? Te va a llamar tal pata, y pucha, porque quiere saber con quién estaba ayer. Yo le dije, un ratito, le dije, que me llamen y yo porque, dile que no hemos estado, que yo porque tengo que cubrirte. Yo primero, yo no sabía que ella estaba con este tipo. Claro. Entonces yo le dije, yo no tengo por qué cubrir eso. Digamos, o sea, la que tiene que resolver la situación eres tú. Claro. Exacto. Porque él, yo no sabía que él existía. Entonces ahí en esos casos, yo por eso lo preguntaba hace un rato, ¿a quién tengo que ir a reclamar? O sea, si viene un tipo y me dice, oye, está saliendo con mi flaca, perdóname, compadre, pero habla con ella porque claro, yo no te estoy siendo infiel a ti. Ella a ti. Así que habla con ella. Exacto. Y que ella te explique. Claro. ¿Eso es lo que debería pasar? Eso es lo que debería hacer. Eso es el comportamiento correcto. O le digo, correcto, ven, porque... o como suele pasar, ven acá, a ver, dímelo en mi cara, que yo soy el macho acá. No. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es lo que hiciste, está bien. O sea, el responsable, la persona que te mintió, digamos, no te dijo que tenía otra pareja, ¿no? Lógico. Bueno. O sea, el compromiso es con claro, ella. El compromiso es con su pareja, no con los demás. Exacto. Pero hay personas que tienen relaciones abiertas y que no les importa. O sea, que pueden, incluso en nuestro medio, que pueden tener, o sea, dicen, bueno, tienes otra pareja, pero yo también. De mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. Mm. Entonces, o sea, es cuestión de organizar. Como siempre digo, es cuestión de organizar. Pero es muy, claro. Puedes hacer un swing. Hay que organizarnos, ¿ves? Ahora, ¿qué pasa, pero, Lila? Pero, digamos, con aquellas personas que, por ejemplo, de lo que mencionábamos hace un momento, las dejaron o de repente ya les sembraron las pruebas como para que terminen por darse cuenta,
Eso es una situación muy, muy, muy dolorosa que además golpea directamente la autoestima, claro, ya sea del hombre o de la mujer. ¿Herramientas para salir de una situación como esa? Mira, es muy difícil de que puedas salir si no tienes apoyo. O sea, tienes que tener, manejar muchas herramientas. Tienes que mejorar tu autoestima. Para eso tienes que ir a talleres o a terapia. Tienes que ser asertivo y poder decir las cosas claras a la persona.